hacía. Me casé de 19 años y ya los hacía. ¿Y ya los hacías entonces? Sí. Jesús bendito. Y fíjate. ¿Cuántos años tiene ahora, si no es indiscreción preguntar? Bueno, no. Tengo 78. De porra, seguro que es fuerte. Esto es lo malo, es eso. El separar los clavos. Algo que echar más tiempo. Muy delicado también, ¿eh? Esto es muy delicado. No me imaginaba, sí, yo. De hecho, estamos ricos. No me imaginé yo que pesaba con la romana. No me lo imaginaba. No, fíjate, me ha hecho ilusión. ¿Más original? No, no, más original no. Con dos cojones, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Es la romana de antes. No, no, sí, a ver, yo la he visto y yo he pesado alguna vez. La tengo romana ahí de esa otra. La tengo ahí recogida. Sí. No te hagas. Esto, lo mismo. Dos, una me tocó a mí y otra tocó a ella. O sea, pues esto es lo mismo.
¿Que no merece la pena? A ver. No merece la pena el sentido del trabajo que lleva. No merece la pena el trabajo que lleva, pero te digo la verdad que... Eso, pues, sí. Pero ahí está. Pero después de echar ya se olvida el trabajo. Ya, no, es que al que no se olvida el trabajo es usted. Se los olvida a ellos, que ellos no lo hicieron. Pero es precisamente ese no merecer la pena es lo que está haciendo que se pierda. Porque lo que dices, a ver, lleva muchísimo trabajo cuando, vale, no están tan buenas, pero para un capricho me puedo permitirle comprarme tres o cuatro hoy y las como, y están buenas, porque nadie ha dicho lo contrario, no es que estén malas. Pasa es que yo es lo que te digo, yo me enseño los que tenía hechas del otro día y antes de probarlas, que yo no las he probado todavía, es que el color de la masa se ve. A ver, tú la que vas a comprar no tiene ese color. Mira, que ahora ya, mira, son las 10 de la hora de que comas. No, ahora no, de verdad, que no creo. Ahora no, tranquila. ¿Dónde trocó al bolso? No, no, es que me sacó antes de la chisma. Me dijo, come una, le dije que no, que desayunaba, sí, sí, picó. No, no me apetece. Y es que ya se los dije, come una. Tranquilo, no te preocupes. Que luego cuando me veas marchar con los bolsillos llenos te vas a quejar. Decida ahora que nos hagan buenas, ¿eh? Que sí. Que queremos... Van a salir preciosas. Si van a salir... Queremos que nos hagan bueno, pero... Hombre. Y si no le das todas, ya están hechas. Si salen malas, no salen malas. No tengas miedo. No tengas miedo que no van a salir malas. El aceite ya lo habías apagado, ¿verdad? Esta te digo que sí. Sí. Y hacíais varias, gente, hacíamos... varias personas, varios vecinos. Sí, bueno. Ahora ya no. No, pero antiguamente, quiero decir. Antiguamente éramos 15, 20. Joder. Pero a lo mejor. Eso, un par de ellas o tres. Con lluvia de ¿no? Muy bien. Y poníamos las tablas en el horno, las metíamos para allá secar. Sí, sí, sí. No, pero bueno, si os poníais juntas todas, sí, repartíais luego las roscas y fuera. Sí, sí, sí. Qué pena, ¿ves? Eso es todavía más penoso que se pierda eso. Sí, sí. Pues claro, ahora lo haces tú, pero el resto... Ahora el resto nada. Qué pena. Y uno lo hace, el otro se ríe. Y vamos. Pues que el que se ría, pues el que la se gente ría. Llama... Más cómoda, demasiado cómoda. Sí, sí. Si te estorbo me lo dices, ¿eh? No, no, yo tengo que esto no antes, ¿quién iba a decir estos años atrás? Que iba a volver el tradicional esto de los pendones. De los pendones. Sí, ¿quién nos lo iba a decir, verdad? Que estaban todos por las iglesias ya por allá. Perdidos. Porque todos perdidos. A lo mejor a las 4 o las 6 de la mañana a carrear y llamábamos a todos trigo y eso. Pues cogía un rascaño, un trozo de pan y echaba una gotina con orujo, que sabía sí. Ese olor, bueno, que pan me sabía gloria. Claro. Sí, sí, no, sí, con casualidad me... Y eso no te hace daño ninguno. Se me olvidaba, yo creo que era la bebida como más que sana me entraban unas ansias que no... A ver, sana. Aquí decían, sopa en vino no emborracha, me lo alegra la muchacha. Casi nada. Me acuerdo que cuando amasaba, ¿no? Que hacíamos el pan y eso, sí. Así los viejos, así el tibato y eso, pues cogían y en una jarra de esas de barro. De barro, sí, sí, de las de toda la vida. Y metían una tosta de pan. De pan, con el vino. ¡Qué rico está este pan!
todavía no está. ¿Que todavía no está? Escurrado, sí. Tengo batirla un poco. Escurre y no tiene que escurrir nada. Tengo que darla más. A ver, cómela un poco. Thank you.